¿A qué se debe la concentración en la Juan Carlos Ávalo? Y nosotros estamos reclamando porque nosotros hemos sufrido del 30 de enero la inundación, nosotros tenemos negocio y hemos perdido todo y no hemos recibido ninguna ayuda hasta el momento. Hace un mes el municipio había comprometido una asistencia económica de hasta 4.000 pesos más microcrédito. ¿Han podido acceder a eso? No, todavía no hemos podido acceder a nada, al contrario, está como hay más complicaciones que, ¿cómo te puedo explicar? Que soluciones. Pero a la final es pérdida de tiempo porque nosotros no podemos acceder, necesitamos un garante. ¿Quién va a ser garante de nosotros si nosotros hemos perdido todo? Había vecinas que comentaban que les dicen que los cheques están firmados, nada más que hay demora. ¿Ustedes? Sí, eso hace más de 2 o 3 meses ya que dicen que los cheques están firmados, pero nosotros todavía no tenemos ninguna respuesta. Siempre lo mismo, que ya están firmados. Que 10 días, que 15 días, que 5 días, que el jueves, que el lunes, el viernes, y lo tienen así hace. Sí, se hablaba de, en cuanto a los microcréditos, se hablaba de condiciones blandas, interés del 7%, facilidad de acceso para todos, dado de que muy pocos, digamos, califican para los créditos bancarios. ¿Cómo está esta situación hoy? Y nosotros fuimos al interés del 9%, y en un principio nosotros habíamos hablado con gente de la municipalidad que el gobierno iba a ser el garante. Y nosotros fuimos allá y no, el garante tenemos que buscarlo nosotros, tenemos que ser titulares del lugar donde tenemos el negocio. Es imposible acceder a eso. Hay que tener un garante de 2.500 pesos, gente mayor no puede acceder al microcrédito. O sea, nos imposibilitan de todas maneras. Claro. Tomás Rafael es el que nos hizo la... ¿Se pudieron contactar con él? El día lunes. Nos hicieron pasar dos por cada barrio. Pasamos dos de Cesperino, dos de Villa Angelita y dos de 13 de Abril. Y dos de la Avenida Costanera. Y ahí pasamos a hablar y ahí quedaba, él dijo de que ya estaba para solucionar el problema, que dice que ellos tienen que recaudar la plata de que vayan a pagar los contribuyentes de ahí para sacar para darnos a nosotros. Incluso con mal carácter el tipo dijo de que Facundo Mazafra, que la plata iba a salir de nosotros, la misma clausura, y ahí usted lo puede estar viendo, ayer han venido enclausurados negocios. Nosotros se nos está cortando el empleo nuestro, una fuente de trabajo que uno propio mismo lo hizo con el esfuerzo de nuestro lomo, porque fue así. Yo mi maquinaria, mis lavarropas, mi máquina de coser, la compré yo con mi esfuerzo, no me lo dio el gobierno. Y yo la perdí por culpa de la inundación, por culpa de la empresa Marosi. Yo todavía tengo que pagar mis cuentas con mi bolsillo, y porque las tengo que pagar, porque el crédito que me dieron a mí, me lo dieron a mí, no se lo dio a la naturaleza. En el parque industrial no se paga impuesto, entonces que nos lleven allá y nos den un puesto de trabajo allá. ¿Qué reclaman los comerciantes? Que nos den lo prometido. Incluso hay muchos hogares, porque con los censos no ha sido bien censada la gente, se le ha dado a gente que ha vivido años antes aquí, pero que ahora no vive, se le ha dado más que a nosotros. Está inundado y ha recibido los vouchers. No ha habido un relevamiento serio con asistentes sociales. Hasta la independencia se ha dado voucher.